Muy buenas para todos los que nos pueden estar escuchando esta nueva semana que se inicia. Le damos la bienvenida no solamente a los oyentes por las radios que nos están transmitiendo, sino también a todos y todas las personas que se puedan estar sumando, debido a que, como siempre les decimos, esto es un programa hecho por alumnos de cursos de historia revisionista. Y tengo que decirles que, como somos alumnos justamente, tengo que decirles que, por ejemplo, en lo que es redes sociales y lo que es operación técnica, está Esteban Benzín, en lo que es locución y conducción, Francisco Ramos, y quien le habla, Nancy Cristiani, y también en la producción general, por supuesto, el profe Fernando Maurente. Así que yo les doy la bienvenida de esta forma y, sobre todas las cosas, a Francisco Ramos, que está en la conducción general de este programa. Hola Nancy, hola a todos los oyentes de FM Radio Barrial Comunitaria y FM Chaná de Victoria, Entre Ríos, en una nueva edición, el programa número 17 de Curso de Historia Revisionista. En esta oportunidad, con un tema muy especial, muy, muy sentido para todos los que adscribimos al revisionismo histórico y a la mirada federal de la izquierda nacional, vamos a tocar el tema ante la proximidad de un aniversario de su fallecimiento, el próximo lunes 4 de septiembre del 2004, nos dejó el maestro Jorge Eneas Pilimbergo, que es sin duda uno de los mayores exponentes de la izquierda nacional en nuestro país. Vamos a presentar a Fernando Maurente, director general de Curso de Historia Revisionista de este programa de radio. ¿Cómo estás, Fernando? Imagino que con alguna emoción en el corazón por ahí, por este tema que vamos a tocar hoy, ¿no? Sabes que sí, Fran. Cuando te estaba escuchando, recuerdo aquel aciago día de septiembre, una tarde. Yo estaba en mi oficina, mi productora de televisión en San Miguel, y yo sabía que el viejo o el pelado, como le decíamos a don Jorge Eneas Pilimbergo, estaba mal. Había hablado con él por teléfono una semana antes y sí, lo noté muy mal. Y me llama, recuerdo esa tarde, Roberto Vera, un correntino, un viejo militante de la izquierda nacional. Me dice, simplemente me dijo así: che, murió el viejo. Y vos sabés que estuve 5 minutos llorando. Y Roberto Vera del otro lado, sosteniendo el teléfono, porque... Fueron muchos años de militancia, ¿no? Con el Pili. Sí, a veces uno puede estar muchos años con alguien, pero cuando ese alguien te deja huellas tan profundas en lo humano, no solamente en lo militante, ¿no? En lo humano. Digamos, yo no, la verdad es que no pensé que me iba en estos minutos. Ustedes saben, hace un ratito que estábamos haciendo bromas y como siempre, ¿no? Y cuando vos hiciste el anuncio, no sé, me produjo algo muy... Tengo que explicar. En los últimos años, no me acordaba el día del fallecimiento.
Y entonces me decía, no, claro, ¿cómo te vas a acordar si estás militando? Es lo que quería el viejo. Yo creo que por eso hoy no quise estudiar ni preparar nada como he hecho con otras producciones, porque esto no es una, para mí, no es la misma producción. No puedo tomarlo a Jorge, como le llamaba a Gigi, su esposa, su amada esposa, porque nunca encontré a alguien que amara tanto a su mujer, mira, y la respetara. Y bueno, sí, fueron casi 3 décadas donde siempre él encontraba una solución, no un atajo, sino que nos resolvía las cuestiones, nos ayudaba a resolverlas. Y hubo algo que me quedó muy, muy fijado, que él me dijo, mire, Maurente, dice, donde usted esté, usted es el partido. Y qué linda palabra esa. Efectivamente, no importa dónde esté. Yo soy el partido, soy de Izquierda Nacional, no porque yo intente representar a la Izquierda Nacional, porque fue el legado que nos dejó el querido viejo. ¿Sí? Le decíamos el viejo en los últimos años. Y la verdad es que te puedo decir que él militó hasta la última gota de sangre de su vida. Una semana antes de fallecer, ¿sí? Dio una conferencia en Santiago del Estero. Dicen que fuera la mejor conferencia de su vida. Y vos sabés que estando en el hotel se cayó al piso porque ya casi no podía caminar. Y estuvo como media hora en el piso sin poder levantarse. Los compañeros lo vinieron a buscar ya para ir a la conferencia. Y él tenía un humor a toda prueba. Cuando iba en el coche que lo llevaba, les hizo una broma a los muchachos. Empezó a preguntar, perdón, ¿quién soy? ¿A dónde me llevan? Fingiendo una pérdida de memoria, una cosa así. La cara de los... Eran cinco, o sea, con él eran cinco, iban dos adelante, creo que iba Néstor Gorojovsky, los compañeros de Santiago del Estero, empezaron a mirarse, ¿sí? Y entonces él, el que iba adelante, lo ve por el espejo y les hace un guiño, ¿viste? Y bueno, ese era Jorge Néstor Imbergo, ¿no? Un militante de hierro que diría que en los 90, en los 80 y bien entrado el siglo XXI, salvó el honor de la Izquierda Nacional. Porque lamentablemente alguien que militó con él 3 décadas había defeccionado, estoy hablando de Jorge Abelardo Ramos, quien sigo considerando mi maestro. Sigo considerando a mi maestro con el primer Abelardo Ramos. Pero en el caso de Jorge Néstor Imbergo no hubo ni primer ni segundo Jorge Néstor Imbergo. Fue único, uno solo. Sí, un luchador. Abandonado también por algunos cuadros del partido que él había fundado, que consideraron que no, que ya el socialismo no era viable, y demostró tener realmente
una intuición revolucionaria cuando en abril de 1997 el comandante Chávez sale de la prisión de Venezuela y viene a Buenos Aires porque se recordaba una fecha más de Malvinas. Y claro, hasta la izquierda en general, el Partido Comunista, los grupos obreristas, no querían saber nada con un militar que había sido golpista. Claro, son tan imbéciles ideológicamente estos cipayos que no entienden que hay golpes patrióticos y golpes contrarrevolucionarios. Pero como don Jorge Nea la tenía clara, siempre lo invita a Chávez, delgadito, que vino con dos custodias, al Ateneo Jauretche, y ahí descubrió él, Jorge Nea Spilimbergo, al comandante Chávez antes de ser el comandante de América Latina, antes que lo descubriera Fidel Castro. Así que estamos hablando del hombre nuevo de la izquierda nacional. Para quienes recién se enganchan, estoy hablando de mi maestro, el compatriota Jorge Nea Spilimbergo. Claro, en ese momento Hugo Chávez era el golpista y era como que no lo había recibido ninguna fuerza política. Yo recuerdo el Ateneo Jauretche, allá en San Telmo. Sí, señor. Muy, muy cerquita donde él nació, porque él nació en La Boca, ¿no? Así es. Nació 25. Y murió en La Boca. Claro, 25 de septiembre de 1928. Así es. Y había que invitarlo, ¿no?, a Chávez en ese momento y con la claridad política de su mirada y de la izquierda nacional al Ateneo Jauretche a dar una conferencia. Incluso hay una fotografía, ¿no?, que es testimonio de ese momento. Sí. Y ojo, la invitación la hicieron otros grupos de izquierda nacional, pero no públicas. Jorge Nea Spilimbergo se juzgó públicamente porque esa conferencia que dio Chávez en el Jauretche, allá por el año 95, ¿sí?, fue pública. Hay que recordar también que otro de los patriotas que estuvo, y no fue por el apellido coincidente, que estuvo presente fue Fermín Chávez. ¿Sí? Ajá. Invitado, por supuesto, por su amigo Jorge Nea, ¿no? Eso es lo interesante. Fidel Castro, una vez que Chávez fue presidente, obviamente lo recibió, lo recibió en La Habana. Pero en el caso de Spilimbergo, decidió escuchar a este patriota, porque los cipayos de izquierda o de izquierda cipaya, por el solo hecho de ser militar, como por ejemplo ser dirigente sindical, si sos militar sos oligárquico, y si sos dirigente sindical ya te señalan como un burócrata, ¿no? Claro. Así nomás. Pero bueno, don Jorge realmente se jugó, y era un hombre que se jugaba, ¿sí? Fernando, sí. Disculpame para desatar este nudo en la garganta. De paso te hacemos una ayudita, si te parece, Nancy, vamos a un intermedio musical. Dale, cómo no, y le damos un respirito a Fernando, que está bastante movilizado con este recuerdo, y qué mejor para
para recordarlo, a, como dijo Fernando, al pelado, como le decían los más conocidos o él, los más allegados, pues Pili, como también le decían muchos de los que lo conocían, podríamos escuchar la zamba de la Izquierda Nacional, sí, para pasar al segundo bloque, que le cuento a la gente que es letra de Pericles, de este enano, y Entesano. Música de la salva, ¿cómo? Entesano. ¿Cómo? De Entesano, perdón. Así es. Y música de la Salorencera, ¿está bien? Sí, señora. Así que vamos a este tema musical y seguimos con el segundo bloque. Levanta su pabellón la Izquierda Popular y en su roja bandera la Montonera resurgirá. Comienzo al segundo bloque. Les cuento un poquito a la gente, como les decía al comienzo, que estos son cursos de historia revisionista. Este programa está hecho por alumnos del curso y que, por ejemplo, para que se den una idea, porque la gente se complica diciendo no tengo tiempo, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que viajar mucho, mis tiempos están acortados. Bueno, le decimos que estos cursos se hacen por Skype. Así que, o sea, por su computadora de escritorio, por una tablet, algunos los hacen desde el celular, así que es muy simple, solamente con una cámara y una cuenta en Skype, que es gratuita la cuenta en Skype, lo pueden hacer, así que son a distancias de cualquier punto del planeta. Después les voy a dar los teléfonos donde se pueden comunicar, el WhatsApp, el correo, todo, todo para que se estén comunicando, sea como sea, ¿eh? Así que, y se estén interiorizando de qué se trata todo esto y los diferentes cursos que se están dictando. Entonces, en este segundo bloque, lo vamos a presentar a Esteban Benzín, si leo al nombre.
que va a hacer hola. Algunas preguntas y algunas consultas a Fernando Maurente. Así es, hola Nancy, Fran, Fernando, compatriotas y oyentes. Que, no. El joven Manos de Tijera hoy no aparece. Bueno, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Disfrutando muchísimo, como siempre, detrás de los controles, viéndolos a ustedes y escuchándolos, por supuesto. Cómo van haciendo el programa, cómo van construyéndolo, van poniendo ladrillo sobre ladrillo en este maravilloso proyecto que estamos llevando adelante con vos, Fernando, como profesor y guía, y nosotros como alumnos que también nos estamos reinventando permanentemente. Y yendo al tema que nos toca hoy, que como dijiste bien hoy, es Jorge Spilimbergo. Quería preguntarte cómo fue la primera vez que pudiste hablar con él. Yo diría que más que hablar, la irreverencia que cometí con Spilimbergo. A ver, yo hacía un año, un poquito más, que estaba militando en la Izquierda Nacional, ¿sí? Y bueno, Jorge era el secretario general del Partido Socialista de Izquierda Nacional, que integraba el Frente de Izquierda Popular, ¿no? El presidente del FIN era Ramos, pero él era el secretario general del CIN. Y bueno, nosotros vendíamos, piqueteábamos, como se decía en aquella época, el periódico Izquierda Popular, en los trenes, en las puertas de fábrica, en las oficinas. Y claro, yo había empezado a leer y algunas cosas no las entendía, porque claro, recién era nuevito en la Izquierda Nacional, no entendía bien el lenguaje, pero también me lo habían comentado algunos trabajadores de fábrica que circulaba, periódico circulaba en comisiones internas, en fábricas. La Izquierda Nacional tenía en aquella época realmente una interesante inserción, sobre todo en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y en Córdoba. Y bueno, entonces decidí pedir una entrevista, porque claro, imagínate que la Izquierda Nacional hacía un asado, una cosa así, reunían 300, 400 compañeros en una reunión, en una conferencia, y entonces pedí una reunión con Jorge Neffelberg. Y entonces me acuerdo que viene un compañero y dice: che, ¿para qué pediste la reunión? ¿Cómo para qué pediste? Porque el periódico no se entiende, le digo al compañero. Eso le vas a decir al pelado, te va a matar, me dijo. En la puerta antes de... ¡No! Y bueno, entré, le dio la mano, dice: ah, sí, que usted es Maurente. Bueno, nunca me dijo Maurente, ¿eh? Porque yo decía: no, pero yo soy un vasco francés. Pero déjese joder, me decía. Usted es un gallego infiltrado, me decía. Bueno, y entonces, bueno, me hace sentar a un escritorio, me acuerdo, que usaba traje oscuro, camisa, corbata. No, la vieja guardia no tuteaba a los militantes, tampoco se tuteaban entre ellos. Ramos y Spilimbergo nunca se tutearon, se hablaban de usted, ¿no? Bueno, entonces me dice: bueno, a ver, ¿cuál es la razón que usted pidió reunirse conmigo? Y yo pongo el periódico arriba del escritorio y digo: ¿sabe qué pasa, Spilimbergo? Así, digamos, ¿no? Yo cada vez que lo... Y no se entiende esto que usted escribe. Miren, los ojos celestes de Spilimbergo se abrieron. Yo no los había visto. Era como que se le salían de las órbitas. Pero mantuvo la serenidad.
¿Cómo que no se entiende?, me dice. No, no se entiende, yo no lo entiendo, le digo. Y entonces me dice, bueno, dice, digo, hay palabras que no las entiendo, dice, pero es muy simple, ¿no? Lea el periódico con un diccionario al lado. Claro, antes no había Google, ¿no? Estaba el diccionario de papel. Digo, pero no. ¿Y por qué le digo yo a los obreros de fábrica que viajan arriba en los trenes, en los colectivos, que lleven el periódico en una mano y en la otra el diccionario? ¿Qué me está diciendo? Bueno, la segunda mirada, los ojos celestes, me salía en un lanzallama. Bueno, dice, trataremos de mejorarlo, ¿no? Y bueno, me dio el pase a retiro. Ahora, lo más maravilloso de todo esto es que 20 años después, en una conversación que tuvimos cara a cara, me dice, Mourente, me dice, le quiero decir algo. ¿Se acuerda cuando usted vino aquella vez? Se acordaba, 20 años después se acordaba. Me dice, mire, ¿sabe que tenía razón? Es que, primero, sí, que escribíamos muy en difícil, dice. Y la verdad es que hay que elevarse, no bajar línea, ¿eh? No, jamás dijo bajar línea. Hay que elevarse a la conciencia de las masas. Y uno, en realidad, escribiendo con claridad, no baja línea, se eleva a los trabajadores. Bueno, eso era Filiberto. Eso te habla de que era un grande. Era un grande. Genial. Sí. Fernando, y hoy nos contaste en el bloque 1 que Spilimbergo fue uno de los descubridores a nivel nación, nación latinoamericana o patria grande, del comandante Chávez, ¿no? Así es. Y quería preguntarte, hay momentos pico o sumamente importantes en nuestra historia, como fue la batalla de Malvinas en 1982. ¿Qué postura tomó la izquierda nacional y Spilimbergo, por supuesto, en ese momento? Ah, qué buena pregunta. Mirá, vos sabés que en ese momento tuve la oportunidad de trabajar todos los días con Spilimbergo. Digo de trabajar porque yo era el diagramador, ¿sí?, del periódico que llamaba Tribuna Patriótica. Le hice un isotipo, un logotipo, y además dibujaba con el seudónimo de Huinculo, ¿no?, en ese periódico. Y claro, estaba permanentemente con él, ¿no? Y claro, cuando yo escuché por primera vez lo de Malvinas, dije, estos locos, ¿qué están haciendo? O sea, por los militares, ¿no? Y entonces, pero cuando el coro de la partidocracia empezó a estar en contra, ¿sí?, del derecho patriótico, de la recuperación de las Malvinas, eso intuitivamente, sí, dije, no está tan mal la cosa. Y entonces un día le pregunto a él, estábamos ahí diagramando el periódico, y digo, Jorge, le digo, ¿cómo explicamos esto a nuestro pueblo? Digo, ¿qué podemos decir de Malvinas? Y dice, mire, Maurente, la verdad es que no era el momento más adecuado para el tema, para recuperar la soberanía. Dice, además tampoco es adecuada la conducción político-militar. Y dice, pero ¿sabe qué? Es el hecho consumado. Y ante el hecho consumado teníamos que elegir entre Galtieri y la Thatcher. ¿Se entiende? O sea, lo clarísimo. Interesante es que en abril del 82, los dos grupos que representaban, los dos FIP,
que representaban a la izquierda nacional, el de Abelardo Ramos y el de Filipe Bergo, tuvieron absoluta coincidencia, ¿sí?, en este, en considerar, por un lado, que era una gesta patriótica, en segundo lugar, que las armas del ejército no apuntaban hacia el pueblo argentino, sino al verdadero enemigo de la patria, Inglaterra y Estados Unidos. Así que, digamos, las coincidencias entre Colorado Ramos y el delegado Filiberto fueron absolutas, a tal punto que Colorado Ramos, en una reunión con Galtieri, le dijo: escúcheme, echamos al inglés, ahora hay que echar al alemán. El alemán se refería al Colorado, ¿sí?, a, al ministro de Economía que representaba la banca Lev, la banca suiza, ¿sí?, el doctor Alemán. O sea, que ambos líderes de la izquierda nacional no tuvieron ningún problema en ver, como lo vio la CGT de Ubaldini, de que el verdadero enemigo, ¿sí?, era el imperialismo anglo-norteamericano. Clarísimo, y podemos invitar a nuestros oyentes y compañeros en los cursos a que busquen en Google, van a encontrar muchísimas fotografías donde van a encontrar a los dirigentes que acabas de nombrar pisando suelo patrio en las Islas Malvinas. Nancy. Una foto donde aparecen Ubaldini, Abelardo Ramos, Vittel, ¿sí?, recorriendo a pie Malvinas. Así es. Nancy, si te parece, vamos a un tema musical y después le podemos dar paso a Fran, que estaba levantando la manita ahí pidiendo el turno para la pregunta. No querré ir al baño, ¿no? Y no sé. Si es así, por ahora está aguantando. Vamos entonces al tema musical y en el regreso continuamos con este gran patriota que ha sido Jorge Eneas Filiberto. Bueno, entonces invitamos a todos los que nos están escuchando a escuchar por Argentino Luna, Me Preguntan Cómo Ando, y pasamos al tercer bloque. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos con angustias en el alma por lo que le han hecho al pueblo. ¿Cómo puede andar un hombre que no ve al otro contento, que ve niños en la calle, sin escuela, cartoneros, gorrioncitos desnutridos, ojos tristes, analfabetos, que ve madre mendigando, sin honor y sin respeto? Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, si una manga de langosta se ha robado hasta los sueños, gobernando desgobiernan, porque la justicia es de ellos, y con nombre y apellido, sin vergüenzas andan sueltos, esta manga de ladrones, que se roba mis impuestos, mercenarios de la vida, jubilaos con privilegio. Me preguntan cómo ando y respondo más o menos, porque siento que la bronca me va ganando terreno, y es allí donde me digo, si es que me gana, ¿qué haremos? Ya somos muchos con bronca y se nos acaba el tiempo. Por los niños sin cobijo, por los brazos del obrero, por el llanto de las madres, por la paz de los abuelos, habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Habrá que ganar la vida, hacer la vida de nuevo. Un puñado de malparidos no puede ganarle a un pueblo. Estamos
damos comienzo a este tercer bloque entonces, y nos vamos a informar a la gente de todas las vías de comunicación que pueden tener con los cursos de historia revisionista. Por ejemplo, por WhatsApp pueden comunicarse al 11 21 79 2678. También pueden mandar mensajes de audio a este mismo WhatsApp. También se pueden comunicar por Facebook, mensajes, y también por Facebook a Fernando Maurente, Cursos Historia Revisionista. Y si por si esto fuera poco, también tenemos un correo, un mail donde pueden comunicarse, que es cursosrevisionistas@gmail.com. Si después hace falta, lo volvemos a reiterar, pero queremos seguir con este tema que nos acontece, que es la vida de Jorge Enea Spilimbergo. Así que, Francisco, vamos al tercer bloque. Muchas gracias, Nancy. Para ir un poquito más a la cuestión del inicio de la formación de lo que fuera el partido de la izquierda nacional, ¿no? Socialista de Izquierda Nacional, el PESIN. Queríamos que nos cuente, Fernando, cómo fue ese proceso. Bueno, Jorge, los dos Jorges, Har y Gess, Ramos y Spilimbergo, se conocieron allá por 1951. Ramos tenía 10 años más que Spilimbergo, y Spilimbergo se le presenta a Ramos vestido de conscripto de la Fuerza Aérea. Y bueno, allí nació, digamos, la relación política. Spilimbergo había militado en la Federación Juvenil Comunista, en la FEDE, rompió con el estalinismo tiempo después, y bueno, parece ser que hubo una especie de flechazo entre ambos que duró casi 3 décadas, y bueno, de pasar de ser un grupo de estudio muy activo en los años 50, este grupo era muy, muy fuerte. Era un grupo de no más de 10, 15 compañeros en todo el país, hasta que, desde la izquierda liberal empiezan a romperse estructuras como el Partido Socialista de Vanguardia, y un sector de la juventud se pasa a este grupo de estudio. Momento en el cual, año 1962, se toma la decisión de transformar ese grupo en un partido. No eran más de 40 compañeros en todo el país, y ahí el 16 de junio, un feriado por el 20 de junio, se funda en la calle Soler, al 3000 y algo, el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Yo le llamo el heroico Partido Socialista de Izquierda Nacional, porque realmente, sí, estamos en el año 1962, y en 1973 ese grupo inicial de 40 voluntades en todo el país presenta a Abelardo Ramos como candidato a presidente. O sea, que en 13 años de militancia, ese puñado de locos, participa en las elecciones de marzo de 1973. Allí, en el año 70-71, después del Cordobazo, ese pequeño grupo crece exponencialmente. Dicen los teóricos leninistas que los partidos revolucionarios, las organizaciones revolucionarias, crecen con el avance del movimiento obrero
y del pueblo en general. Efectivamente, después del Cordobazo, en el que el CIN participó militantemente, hay fotos que demuestran, ¿sí?, que nuestros compañeros, hoy setentosos, ¿sí?, participaron en las calles del Cordobazo, ¿no? Para lo cual, para nosotros es un verdadero orgullo, ¿no? Este pequeño grupo, les decía, creció exponencialmente a tal punto que en el año 70-71 se gana la conducción de la Federación Universitaria Argentina en alianza con Franja Morada. O sea, no es que ganamos un centro de estudiantes, no, las ideas de la izquierda nacional llevada adelante por este puñado había ganado centros estudiantiles, facultades, en muy poco tiempo, ¿sí? Les cuento que por primera vez en la universidad entraron las banderas, no solamente de la reforma universitaria del 18, sino que por primera vez se habló en las universidades del 17 de octubre y del Córdoba. Bien, en esa organización de la Agrupación Universitaria Nacional estuvo un organizador meticuloso similar al Vasco Irigoyen, que era don Jorge Eneas Filiberto. Fue una tarea, sin centímetro a centímetro, hombre a hombre, centro a centro, que don Jorge Eneas Filiberto fue construyendo. Les cuento que después era tal el crecimiento militante que en 1971 se funda el Frente de Izquierda Popular, y estos ya no eran 30 locos, eran 300 locos que salieron a afiliar en todas las provincias, y fue el primer partido, ¿sí?, reconocido por llegar a la... ni siquiera el PJ, el Frente de Izquierda Popular, con estos 300 locos, logró, ¿sí?, ser reconocido como partido para poder participar en las elecciones amañadas del Gran Acuerdo Nacional de Lanús. Y fue precisamente Abelardo Ramos el candidato a presidente. Así que en toda la construcción del Frente de Izquierda Popular, provincia por provincia, ¿sí?, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, estaba Jorge Eneas Filiberto, ¿sí? O sea, un gran organizador, alguien que realmente llevó la forma organizativa de Irigoyen, ¿sí?, en los años 70. Ese fue Jorge Eneas Filiberto. Lamentablemente, ¿sí?, les cuento una anécdota de Filiberto. En el año 75, las 3A nos vuela el local que teníamos en Tucumán. Filiberto no dudó un instante, se tomó un avión y se fue a Tucumán. Y sobre las humeantes ruinas del local de Tucumán, armó un acto. Y en ese acto dijo algo que yo nunca más me olvidé. La izquierda nacional dijo: no van estos loquitos a hacernos desaparecer. ¿Y saben por qué? Estaba la FOTIA en ese momento y la CGT de Tucumán, todos los dirigentes que lo aplaudieron a rabiar, ¿sí? Dijo: la izquierda nacional no va a desaparecer porque nos maten los militantes. No, porque la izquierda nacional nace de adentro de la historia argentina. Somos la historia argentina. Y estos fascistas no van a lograr que nos echen de nuestra patria. Bueno, he logrado no llorar, lo cual es una cosa maravillosa en esta
en esta producción especial que hemos armado. Jorge era realmente un organizador. Cuando realmente se rompe el frente de Izquierda Popular, Ramos por un lado y Estilimbergo por el otro, él recorrió la casa, y no tenía coche, recorrió la casa de cada uno de los compañeros para rearmar el partido. Estamos hablando de que estas reuniones se hacían en la semiclandestinidad, porque en ese momento estaba la dictadura cívico-militar de Videla. Y les cuento otra anécdota, porque realmente Jorge era tan apasionado. Nosotros con mi ex mujer vivíamos en un departamento de una habitación, baño y cocina, y entonces mi mujer, que tenía que ir a trabajar el otro día, levantó todo, y entonces nos fuimos a hacer la reunión en la cocina, y estuvimos hablando hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, así que, y él después de ahí se iba a trabajar. O sea que aquellos que seguimos con la tradición de la Izquierda Nacional no podemos olvidar ese ejemplo militante e irigoyenista, Francisco. Maravilloso, la militancia, las anécdotas, y lo que nos gustaría saber, no era solamente un hombre de acción, que ya es mucho decir, sino que era un elaborador de teoría política, ¿no? Y eso lo refleja su proyección en los libros que escribió. Exacto. ¿Cuál fue su producción? De la Izquierda Nacional, que han escrito, que tienen una gran producción literaria. Jorge escribió los libros justos para el momento justo, y no fueron una gran cantidad. Es más, el libro, que aún tiene una tremenda vigencia, tiene 80 páginas o menos, y se llama Clase Obrera y Poder. Realmente Jorge era un ideólogo, ¿sí?, que escribió sobre el partido irigoyenista, el partido radical, la historia, hasta llegar a Alfonsín. Escribió además sobre la historia del Partido Socialista, a tal punto fue tan profundo en su análisis que muchos militantes socialistas críticos lo nombran a Estilimbergo en sus libros. En el caso de Clase Obrera y Poder, ¿sí?, fue escrito en el año 1964, y fueron presentadas como las tesis del Partido Socialista de la Izquierda Nacional en Villa Allende, Córdoba. Pero vos sabés que no lo firmó. Me decía Gigi, su mujer, ay, Maurente, dice, Jorge tiene una modestia enfermante. Era una persona que sabía escuchar maravillosamente. Pero bueno, verá que me estoy yendo al Estilimbergo que conocí, pero creo que es importante esto de Clase Obrera y Poder. Lo continuamos en el próximo bloque, ¿te parece? Ya, bueno, cómo no. Vamos a una pausa, Nancy. Sí, ¿qué les parece el próximo bloque y el último bloque, el cuarto ya, cómo pasó rapidísimo todo esto? Así que vamos a escuchar, para dar paso a este cuarto bloque, Guajira de la Unidad, por Piero. Thank you.
desde México hasta Cuba, desde Cuba hasta Uruguay, de Paraguay a Colombia te asombra. El problema es casi igual. En Perú la plata es pobre y el hambre es muy popular. En Argentina las vacas tienen pasto para tirar. En Brasil los bananeros solo son una postal. En Venezuela el petróleo es misterio nacional. Algo habrá que hacer, algo habrá que hacer, hermano, para poder ser latinoamericano. Al Salvador, ¿quién lo salva? Santo Domingo está igual. Panamá está preguntando hace rato, y Torrijos, ¿dónde está? En Nicaragua la sangre es la olla popular. Por eso vamos a juntar, vamos a juntar las manos para poder ser Chile se juntan, pero el cobre no aparece, che. En Ecuador el asunto cada día está peor. En Honduras se lamenta, ¿hasta cuándo, mi señor? Vamos a juntar, las manos para poder ser. Voxipol no se pega, el cuerpo del que murió. Costa Rica es costa pobre, Guatemala es guatepeor. Y a los yanquis y a los rusos, no sé quién los eligió. Por eso vamos a juntar, juntar las manos para poder ser verdaderamente hermanos. Bueno, y aprovechamos este último bloque del programa para informarle a la gente con respecto a estos cursos de historia revisionista, que son a distancia, como anteriormente les dije, que se hace simplemente con una cámara y una cuenta por Skype, que es de forma gratuita. Y los cursos que pueden estar anotándose, ¿sí?, en el WhatsApp que les dije, que después lo puedo volver a repetir, por ejemplo, son Movimientos Nacionales 1, Movimientos Nacionales 2,
de la España del siglo XV al plan de operaciones de Mariano Moreno, historia del movimiento obrero, mujeres en revolución y también la biografía del Che. Que les cuento que, por ejemplo, los días viernes está estos grupos de estudio, hay un grupo de las 20 horas y hay un grupo que mañana comienza a las 22 horas, así que aquellos que estén interesados todavía están a tiempo de poder anotarse. Y es el momento de pasarles nuevamente el WhatsApp, que es el 1121-792678, y también mensajitos de audio a ese WhatsApp para más información. Así que les doy lugar al cuarto bloque. Muy bien, gracias Nancy. Estábamos con Fernando comentando una de las obras que no por breve es una de las más importantes, ¿no?, de la producción teórica de la izquierda nacional, cuyo autor fue Jorge Nieves Plimbergo, Clase Obrera y Poder. Nos estabas comentando sobre ese libro. Sí, les decía, para aquellos que recién se enganchan, que fueron las tesis elaboradas por Jorge Nieves Plimbergo, que no fueron firmadas por él, ¿sí?, sino que él las consideraba que no era una autoría personal, sino que era el trabajo colectivo del Partido Socialista de Izquierda Nacional. Por eso no la firmó. Pero sí, fueron elaboradas por él. Y bueno, después se hicieron varias ediciones del libro que se llamó Clase Obrera y Poder, que tiene una variante importantísima de carácter estratégico. Hasta ese momento, todas las izquierdas en nuestro país hablaban de que el camino de la revolución, por supuesto copiando otras experiencias históricas, era la alianza del campesinado mayoritario con la clase trabajadora, o sea, con la clase obrera industrial. Bueno, Jorge Enea en realidad introduce un cambio que hace que la izquierda nacional sí piense al país desde adentro y no desde afuera. Entonces él se plantea la famosa alianza plebeya, que no era otra cosa que la alianza sí de la clase trabajadora industrial con la pequeña burguesía. Porque él decía, acá no hay campesinado. Y me acuerdo que en una oportunidad se le acerca un estudiante universitario, sí, militante de una organización maoísta, y entonces le dice, pero ¿cómo se atreve a cambiar la propuesta, la consigna de Lenin? ¿Usted es antileninista? No, no soy antileninista, pero ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema que pensemos con cabeza propia? Bueno, ese era Jorge Nieves Plimbergo. Sí, efectivamente, la literatura de Plimbergo, aún sus trabajos están siendo recogidos, porque ahí están muy dispersos. Escribió muchísimos artículos, él era un periodista de raza, ¿sí? Y bueno, después de la ruptura con Abelardo Ramos, Plimbergo creció exponencialmente, con un vuelo propio ideológico perdón, que le permitió atravesar el tsunami menemista sin bajar los brazos. Les cuento algo. No tengo pruebas fehacientes, pero es un comentario que circulaba en la Izquierda Nacional, que dicen que cuando presentó la renuncia al Frejupo, el frente que había permitido a Menem ganar las elecciones, al parecer le dijo, mira,
nosotros no queremos ser un hijo de puta como vos, que va a entregar el país, así que nos retiramos del prejupo. Y eso, ¿saben dónde se lo dijo? En la Casa de Gobierno. Menem era presidente. Bien. No, se lo dijo a Menem en su cara, digamos. Así es, así es. Ojo, no tengo... A ver, es algo que circula en Izquierda Nacional, en la militancia. No tengo pruebas, pero bueno, se los comento. Y en esa ola menemista, ¿no?, del liberalismo de los años 90, ¿qué diferencias y razones políticas llevaron a la ruptura con el Colorado, ¿no? Y la ruptura con el Colorado no era muy demasiado clara al principio, en el 76, cuando decidimos armar una fracción dentro del Frente de Izquierda Popular, pero con los años quedó bien claro quién era un verdadero socialista de la izquierda nacional y quién fue involucionando hasta terminar en el liberalismo menemista, o sea, Jorge Abelardo Ramos. Mientras que Filimbergo mantuvo incólume las banderas y la tradición de la izquierda nacional. ¿Alguna vez en las clases, desde los cursos, de la que yo también soy alumno, claro, nos hemos detenido en el estudio de estos militantes de la izquierda nacional, y me contaste una anécdota respecto de un legado casi personal que te ha comentado Spilly a vos en persona? ¿Recordás esas palabras? Sí. Antes de fallecer, Filimbergo nos dijo, no solamente a mí, sino un puñado, porque de esos miles que éramos en los 70, quedamos 10. Y Filimbergo nos dijo: miren, dejo un ejército en marcha, son ustedes, y ustedes son, sin duda, los granaderos de San Martín. No sé, de manera inconsciente habrá sido que después terminamos construyendo nuestra pequeña organización, los socialistas sanmartinianos de la izquierda nacional. Fue casi como una premonición, ¿no? La verdad que creo que sí. Lo estoy asociando en este momento, ¿no? Para mí es un programa, como decía Filimbergo, al pueblo hay que hablarle con el corazón. Y esto me está saliendo desde el corazón. Esa es otra de las frases de nuestro gran maestro Spilly. Así es, así es, Francisco. En lo sucesivo le vamos a comentar a nuestros oyentes y a los demás alumnos del curso de Historia Revisionista que nos siguen por FM Barrial Comunitaria y allá en Entre Ríos por FM Chaná en Victoria, que vamos a cambiar un poquito la modalidad de nuestros programas. Vamos a hacer más hincapié justamente en el contenido de los cursos que durante la semana estamos llevando a cabo, durante la semana y los fines de semana también, porque también tenemos clases los sábados y los domingos. Y vamos a tratar de organizar en cada bloque con otros alumnos lo que estuvimos viendo en la semana, tanto en las clases de movimientos nacionales 1 y 2, como en las clases de movimiento obrero, en mujeres en revolución, que las alumnas están preparando un interesante trabajo sobre Juana Zurduy. Es muy importante, muy especial
el curso de Mujeres en Revolución, la verdad que vale la pena, no se lo pierdan. Y claro, sobre el Che, que mañana tenemos dos horarios, le recordamos a todos los interesados, arrancamos a las 22 horas con un curso nuevo, digamos, iniciamos la clase número 1 para aquellos que no pudieron integrarse en el curso ya comenzado. Y aparte, para muchos de los que están interesados en la historia revisionista y no pueden comprometerse por problemas de horario, pues ya sea por trabajo, por diferentes obligaciones, estamos empezando a grabar nuestras clases, así que se las podemos enviar por mail o de alguna forma hacérselas llegar para que las puedan escuchar todas las veces que quieran y en el momento que ellos puedan y tengan disponible. O sea que no va a hacer falta cumplir un horario, sino que se las hacemos llegar y lo pueden seguir el curso perfectamente, ¿no? ¿No así? Exactamente, justamente era de lo que estábamos hablando, de que hay varias formas, no solamente de comunicarse, sino también de tomar las clases, y esta es una nueva modalidad que se implementó justamente porque a cada uno, ¿no es cierto?, sabe qué horarios tiene, a veces es poca la carga, es mucha la carga horaria que tienen en sus trabajos y en sus actividades, y es poco el espacio libre, así que tienen la posibilidad de que en el momento que puedan desde su casa lo van a hacer por medio de una grabación. Así que, como decíamos, no hay forma de que no se puedan hacer a todos aquellos que estén interesados, por supuesto. Y como decían, el saber no ocupa lugar, así que aprovechen. Bueno, nos vamos despidiendo. Esteban, ¿está por ahí? Sí, quería hacer dos comentarios. Uno es que lo que están escuchando nuestros oyentes es un programa que lo grabamos de la misma manera en que realizamos las clases. Este programa se realiza grabándolo a través de Skype. Hay dos integrantes que viven en la provincia de Buenos Aires en este momento, uno en la ciudad autónoma y yo que vivo en Corrientes. Es una clara muestra de cómo nos podemos intercomunicar, nos estamos viendo a pesar de que los oyentes esto no lo puedan ver. Pero así como nos escuchan, es como nosotros escuchamos nuestras clases y cómo participamos de las mismas. Y el otro temita que quería comentar es que justamente la grabación de las clases que estamos realizando también es para quienes por algún motivo se inscriben en la clase presencial, digamos, o sea, a distancia, pero estando en el momento conectado por Skype, y por algún motivo no pueden participar un día de una clase, esa clase no la pierden. Sepan que como está grabada, se la enviamos grabada para que no pierdan el hilo del curso, la materia que han elegido realizar, ¿no? Eso era todo. Bueno, quedó súper claro. Gracias, Esteban. Y nos despedimos, Fernando. Bueno, seguramente lo mejor está por venir, como dice el espectáculo. Así que realmente confío en ustedes. Porque decía por ahí un amigo mío, un maestro no forma alumnos, sino que forma maestros. Así que a partir del próximo programa, ustedes van a escuchar a los maestros. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias, Esteban. Gracias, Nancy. Bueno, un abrazo grande. No se pierdan el programa de la semana que viene, que en cada bloque van a poder escuchar una porción de lo que nosotros vemos en las clases. Un saludo, Betty, de FM Barrial Comunitaria. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Esto fue el programa de hoy, de Cursos de Historia Revisionista. Nuestras vías de comunicación, informes, preguntas e inscripción a los cursos de Historia Revisionista por mensaje de WhatsApp al 11 21 79 26 78. También podés mandar mensajes de audio al mismo WhatsApp. En Facebook, Fernando Maurente, Cursos Historia Revisionista. Información por mail al correo cursosrevisionistas@gmail.com.
Escuchá los programas anteriores en www.luchaobrera.com, sección Revisionismo Histórico, o en nuestro canal de YouTube. Encontrarnos como Lucha Obrera Litoral o Cursos de Historia Revisionista.